Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Un grupo de funcionarios estatales se reunieron en el Departamento de Policía el día de hoy para anunciar la implementación de un nuevo sistema de notificación, y todo en honor a un hispano que perdió su vida cuando realizaba su trabajo. Se llama Alerta Medina, una alerta que surgió tras el mortal accidente que cobró la vida del joven José Medina, un trabajador de ballet que murió atropellado a las afueras de un club nocturno en Denver el año pasado y que hoy lleva su nombre en su honor. La Alerta Medina es un programa que se ha surgido a consecuencia de un accidente ocurrido el año pasado en las calles 9 y Lincoln. Este sistema era parte del ya existente programa Taxis en Patrulla, que fue lanzado en enero del 2011 y que, según las autoridades, fue vital en la captura de los asesinos de Medina, luego que un taxista presenciara el fatídico suceso y lo reportara de inmediato. Fue una situación donde hubo un taxi que vio el incidente, el taxi siguió al vehículo sospechoso y finalmente fue capaz de proveernos con valiosa información que llevó a la captura de los sospechosos. De acuerdo con sus creadores, este sistema brinda ayuda adicional a los departamentos de policía, que a veces solo se apoyan en este tipo de información para resolver crímenes. Muchas veces cuando los delitos se cometen en nuestra ciudad, la mejor y a veces la única manera de atrapar a los individuos es con la ayuda de los medios de comunicación, los miembros del público y en este caso el de los taxistas. Y es que según las autoridades, en un momento dado quizás existan más taxis transitando por las calles de la ciudad que patrullas de policía, lo que significa más ojos vigilando. Una de las cosas que es fundamental cuando tratamos con la seguridad pública es utilizar lo que yo llamo multiplicadores. En otras palabras, los ojos y los oídos que viven y trabajan en nuestra comunidad. Aunque es una gran iniciativa, los residentes tienen opiniones encontradas. Ya no nos cuidamos solamente de policías, sino de taxistas, pues está mal. Como ciudadanos todos tenemos más que nada la obligación de reportar algo mal. Este programa de vigilancia ya logró la atención nacional e internacional y se espera que sirva como modelo para ser implementado en otras ciudades.